Buenas tardes, compañeros, compañeras, señores, señoritas que estén viendo este video. Yo me llamo Sergio Gabriel Cuadros y luego a continuación mi compañera les va a explicar el título. Bueno, yo me llamo Karen y en Capantatisco vamos a hablar sobre nuestro cantado de actividad semanal. En el video que hicimos una entrevista con el alcalde les comenta sobre el embarazo adolescente y el adulto mayor. A continuación mi compañero. A continuación, el video que les va a mostrar. ¿Quién se acaba de estar? A ver, cuente, ¿quién se va a entrevistar? ¿Usted? Sí, ¿ya? Bueno, señor alcalde, necesitamos que nos colabore con los nombres. Mi nombre son Frank Boris Gualzaquí Rivera. ¿Dónde vive? Vivo en la comunidad de Picalquí, aquí en la parroquia de Tabacún. ¿Cuántos años tiene? Tengo 42 años, 42 primavera. ¿Eso está bien? Soy casado, tengo 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos. ¿Los nombres de su madre? De mi mamá. Mi mami se llama Ángela Sara Rivera Romero. ¿Los nombres de su padre? Mi papá se llama Carlos Modesto Gualzaquí Garzón. ¿Qué profesión tiene? ¿Mis padres o yo? Yo soy de profesión ingeniero forestal. ¿El nombre de su esposa? El nombre de mi esposa es Florencia Valdivia Cuamacás. La última examinación, compañero. Por favor. Buenos días, como le dije, yo me llamo Sergio Gabriel Cuadra Chamonita. Es un gusto estar aquí en el estudio, con el alcalde. Y debo preguntarle, ¿qué va a hacer sobre nuestro cantón? ¿Qué recursos va a hacer en nuestro cantón alcalde? Bueno, lo que fundamentalmente vamos a hacer es garantizarles a ustedes, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores de todos, una ciudad en la que podamos vivir en paz, una ciudad, un cantón en el que podamos vivir dignamente, en que nuestros parques, nuestras plazas, nuestras calles, nuestras escuelas estén bien, tengamos todo lo necesario para poder vivir, agua potable, alcantarillado. Como viene el canal de riego, el agua, vamos a tener mucha agua para poder producir. Es decir, en resumen, les proponemos trabajar en serio para que ustedes tengan un futuro mejor. ¿Y qué va a hacer sobre el agua de riego? Que dice que no nos preparan el agua de riego. Bueno, el agua de riego está en proceso, está en camino. Estimamos que para el 2016 podamos hablar ya de producción. Lo que nos falta aquí en Pedro Moncayo para producir es agua. Ya tenemos terreno, ya nos falta agua. Entonces, desde la prefectura y desde el gobierno están apoyando para que podamos tener algo poder hacer. Esperamos de todo corazón de que se dé el canal de riego para poder producir. ¿No podría decir el nombre de la Esreña del Cantón Pedro Moncayo? Esreña del Cantón Pedro Moncayo. Carol Primera. ¿Y de la nueva reina? La compañera Carito Vaca. El patronato es... Ahí está Cisneros, pero no me acuerdo en este momento el nombre. Elizabeth Cisneros, me parece que sí. Me parece que sí, Elizabeth Cisneros. Ya, ¿no podría decir sobre qué va a ser eso por el adulto mayor? El adulto mayor. Primero cuidarle, ¿no? Cuidarle, protegerle, porque es como un niño. Después de haber vivido tanto tiempo, ahora no creo tan seguros de que hay que reconocerlo, de que están ahí, de que tienen un montón de necesidades, de afecto, de cariño, de comida, de alimentación, de techo. Y estamos trabajando justamente para que ellos puedan terminar sus días o vivir sus días finales tranquilos, alegres, cuidados, con mucho amor. Bueno, eso depende de ustedes también, que nos ayuden. Salen de la escuela, deben estar botando la basura. La idea es conversar.
trabajar con ustedes y ojalá ustedes nos ayuden con sus papás, con sus hermanos, a decirles que no se tiene la ciudad. Porque la ciudad no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Y eso depende de la gente, que nos ayuden a mantenerla bien. Sigue estando en la conciencia de las personas, no en la capacitación. Vamos a seguir insistiendo en los colegios, en todo, la idea de que vivan una sexualidad sana, ¿sí? Y que puedan considerar las consecuencias de tener un hijo a temprana edad. Creo que es muy complicado desde mi punto de vista, ¿no? Una niña que tenga otro niño, cuidar a un niño, otro niño es complicado. Y ya no tiene esa perspectiva de seguir estudiando, de seguir teniendo más sueños, porque ahí les toca vivir otra realidad y eso es muy complicado. ¿Usted realizaría campañas para dejar que los jóvenes ya no consuman la droga? Y ahorita es un problema serio, pero sí vamos a entrar en un proceso de campaña fuerte para que poder erradicar eso. Es fuerte, pero hay que trabajar en esto. ¿No podría decir cuál es el día de canonización propio de nuestro santo? 26 de septiembre se cumplen 130 años de canonización. Y bueno, por eso es la sesión solemne el 26 de septiembre, viernes a las 11 de la mañana en el centro de convención. ¿No podría decir de qué fecha a qué fecha comienza la fiesta del santo? Claro, desde el 20. Pásenme un programa. ¿Sí? No. Dígale a Santiago que le preste un hito y ya le doy a él. Bueno, estamos en plenas fiestas, nos empezaron desde el 20. Este 26, a ver, empezó el pregón, después la coronación. No, desde el 12. El sábado 13 fue la coronación. Este fin de semana que pasó fue la expoferia. Este viernes es el desfile cívico, la sesión solemne. El fin de semana tenemos toros. El domingo hay el desfile de la alegría. Así que todavía tenemos fiesta. Les invitamos. Bueno, eso ha sido todo lo que les quería decir. Muchas gracias por venir y cuando quieran, están las puertas abiertas. Ya nos vemos. Igual, chao, mija. Chao.